Hoy voy a viajar a todas las partes del mundo para mostraros algunas de las librerías más sorprendentes del mundo. Lugares donde leer un libro sencillamente puede ser una experiencia alucinante. Librerías únicas con una personalidad increíble que merecen la pena ser visitadas y conocidas. Vamos a empezar en primer lugar con una librería que me ha llamado mucho la atención. Se trata de una librería llamada como Cook and Book, es decir, libros y cocina. Ubicado en Bruselas, esta librería tiene el tamaño de un supermercado. Cuenta con 8 espacios y una sección de música, cada uno con su propia atmósfera y un espacio para comer. Sin duda, te puedes venir a esta librería tranquilamente a leer un libro y si no eres capaz de terminártelo, pues puedes comer, descansar y seguir leyéndolo hasta que llegue la noche. Sin duda una librería bastante curiosa. En segundo lugar, una librería majestuosa, realmente bella e impactante. El Ateneo Grand Splendid. Esta librería de Buenos Aires solía ser un hermoso palacio de la película. Sin embargo, hubo un cambio de giro y se convirtió en una de las librerías más majestuosas del mundo, como podéis ver. Las pinturas que hay en la bóveda y la iluminación, así como los colores, pues parece, da una sensación de lujo extrema, ¿no? Es una librería bastante lujosa. Luego tenemos otra librería muy curiosa, llamada Selexis Bookstore, que está en Holanda, en Maastricht. Aquí se encuentra esta biblioteca con un diseño innovador, pero en el interior de una iglesia dominicana del siglo XIII. Es un ejemplo brillante de la unión entre la estética opuesta. Mantiene la estructura arquitectónica de la iglesia y el diseño de una librería moderna. Dentro del espacio también hay una cafetería con una larga mesa en forma de cruz. Sin duda, una librería con mucho encanto. Luego tenemos otra, la número 4, que sería la de Shakespeare and Company. La estadounidense Sylvia Beach abrió esta librería que está especializada en literatura anglosajona en París. El primer piso sirve también como refugio para los viajeros, conocidos como los Tumbleweeds, albergados a cambio de algunas horas de trabajo en la librería cada día. Aunque cerró durante la Segunda Guerra Mundial, se volvió a abrir en su actual encarnación en el año 1951 por George Whitman, hija de Silvia. Es decir, que si tú ayudas a colocar los libros en la biblioteca, tienes cama gratis dentro de ella. Curioso, ¿no? En quinto lugar tenemos la República de Poplar Kit. Es una biblioteca para niños que se encuentra en Beijing, en China. Ofrece a sus principales clientes, los niños, un entorno de lectura relajante, con colores llamativos, espacios agradables de lectura y cientos de historias para inspirar una gran imaginación. Es una buena idea, la verdad. Yo pienso que tendría que haber más bibliotecas infantiles. La mayoría de bibliotecas que hay son bibliotecas para adultos con una pequeña sección infantil y no hay lugares exclusivamente dedicados a los libros infantiles. Así que sin duda esta biblioteca merece una mención por guardar todos los libros, una gran recopilación de libros de carácter infantil. En sexto lugar tenemos la librería Lelo en Oporto, en Portugal. Fue nombrado por Lonely Planet el tercer mejor La tercera mejor librería en el mundo, diseñado por el arquitecto Xavier Stibbs alrededor del año 1906 con un estilo neogótico. El interior es aún más sorprendente, como podéis ver, tiene un techo de madera y hermosas estanterías, además de una impresionante escalera de caracol de estilo Art Nouveau. Una librería con mucho estilo. Tenemos también otra librería llamada como Cafebrería El Péndulo, la cual se encuentra en México. Aquellos que me veáis desde México a lo mejor la conocéis. Este café librería
Además de ofrecer libros, posee una exquisita colección de discos y películas de arte, hasta incluso actividades culturales de todo tipo, como pueden ser conciertos, presentaciones de libros y cursos literarios. Ahora es uno de los centros culturales más importantes de América Latina. También tenemos otra librería impresionante, la Libraria Davila en São Paulo, en Brasil, en la que, bueno, cada rincón de esta fantástica librería invita a los compradores a gastar tiempo leyendo y explorando. Desde la planta baja, los visitantes pueden echar un vistazo a los otros pisos de la tienda. El sótano se convirtió en zona de lectura para niños y teatro para conferencias y clases. Entre la primera y la segunda planta hay una escalera llena de libros en el borde. Luego tenemos otra librería bastante notable, la librería de Rizzoli, que desde Brasil hasta Nueva York se encuentra, es una librería que está rodeada de candelabros y galerías de madera tallada. Curiosa, pequeñita, no demasiado grande, pero muy acogedora. Y en último lugar tenemos una librería en los Países Bajos, en Ámsterdam, llamada como Mendo. Son libros dedicados a fomentar la creatividad. Es como una biblioteca creativa. Hay libros de arquitectura, de interior, de diseño, moda, fotografía, diseño gráfico. Dentro de 6.000 kilos de acero forman los estantes de libros que van de pared a pared. Unos 2.000 libros negros aproximadamente llenan las estanterías, que solo dejan espacios vacíos para mostrar otros libros. La verdad es que si hubiera bibliotecas con esta personalidad por todo el mundo, mucha más gente se acercaría a ellas a leer. Pero este tipo de bibliotecas son únicas en el mundo y quizás sean las únicas que hay con este nivel de personalidad. Bibliotecas que nada más entrar pues te dan ganas de leer algo o de coger algo porque sencillamente son espectaculares.